Los días de Almagro en la OEA están contados, y aunque esto se ha dicho una y otra vez, la verdad es que el informe de las elecciones del 2019 en Bolivia podría ser la vencida para que, de una vez por todas, este nefasto personaje salga definitivamente de esta organización internacional. En esta oportunidad será el Senado de Estados Unidos el que, en un plazo de 120 días, el que determine el rol de la OEA en las elecciones anuladas del 2019 en Bolivia y remitirlo al Congreso, según lo informó el embajador de Bolivia ante esta instancia, Héctor Arce. Explicó el diplomático boliviano que fue aprobado ya un preinforme en la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Solo faltaría que se le ajusten detalles para pasarlo al Senado, donde además se le anexan irregularidades e inconsistencias numéricas en medio de una crisis agravada que derivaron en la salida intempestiva del presidente Evo Morales. ¿Será este informe el que, de una vez y para siempre, determine que se vaya Almagro? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. De la patria grande. El caso de las controversiales elecciones del 2019 en Bolivia, que muchos daban por muerto y enterrado, volvió a salir a la luz pública. Esta vez, para anexarle otras evidencias donde se determine la responsabilidad política de Luis Almagro y la posición de la OEA. El embajador de Bolivia ante este organismo internacional, Héctor Arce, explicó que, si bien es cierto que se determinó a través de la Cámara de Diputados, la responsabilidad de Almagro y su equipo corresponderá al Senado norteamericano, en un plazo de 120 días, verificarlo y así solicitar la salida de este nefasto personaje de la OEA. Dijo Héctor Arce que reposa en el Senado norteamericano un capítulo referido a Bolivia, en un proyecto de ley de asignaciones, y se instruyó al Departamento de Estado solicitar un informe más ampliado del rol de la OEA, agregando que el mismo debe ser remitido en 3 meses, directamente al Congreso norteamericano. Así las cosas, Arce señaló que es de interés de Washington el informe, el cual, por cierto, ya está aprobado por los diputados, pero que el mismo debe ajustarse sobre todo en lo referente a la violación de los derechos humanos en este proceso electoral en Bolivia en 2019. Arce fue muy claro al decir que, en este informe preliminar de la OEA, se denunciaron las irregularidades en las elecciones de octubre del 2019, que derivó en una crisis arrastrada con denuncias sobre las elecciones. Las protestas cívicas, dijo Arce, el motín policial y la sugerencia militar que derivaron en la lamentable salida del presidente Evo Morales. Esta nueva revisión del informe se generó en un foro realizado en la OEA, donde expertos compartieron sus hallazgos sobre estas elecciones y donde la mayoría de los expositores coincidieron en cuestionar el trabajo de la Secretaría de Almagro. Para desgracia de Guerrero, de Luis Almagro, de Carlos Mesa, de Luis Camacho, este es un tema que está muy lejos de ser cerrado, dijo Arce en alusión a la negativa de la Secretaría de la OEA a participar en este foro, alegando que se trata de un caso cerrado. Y es que no puede concluirse, dijo Arce, porque es tal la desfachatez de la Secretaría General de la OEA que la fecha no ha remitido a la delegación boliviana los elementos técnicos de la auditoría que se realizó en pleno proceso electoral, pese a que el mismo ha sido solicitado en 7 oportunidades, como si se trata del secreto mejor guardado del mundo, señaló el diplomático ante la OEA. Señores y señoras, no hubo fraude en mi país, aseguró el fiscal general boliviano Wilfredo Chávez, al reseñar el resultado de la verificación de todas las actas realizado en Bolivia. El debate
no es un caso cerrado porque tenemos la verdad por encima, añadió, y prometió un libro para aclarar lo ocurrido el 20 de octubre del 2019. La voz de Chávez fue una de las que se levantó en el foro dado en la OEA, donde Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, y el director de Cooperación y Observación Electoral de este organismo, Gerardo de Icaza, con total desfachatez, se negaron a participar. El centro del debate de este foro estuvo en la paralización de un conteo preliminar en la noche de las elecciones y su reanudación un día después, con un considerable aumento de la ventaja de Morales, que aspira a un cuarto mandato consecutivo. Pero según algunos expertos, lo que se presentó como evidencia de irregularidades en realidad fue un error de valoración. Contundente, que incrimina en un informe sesgado de Almagro y su combo, fue Jack Johnston, del Centro de Investigación Económica y Política CPR, un grupo de estudios con sede en Washington y coautor del informe, observando a los observadores, quien volvió a indicar fallas graves en la pesquisa del organismo internacional. De acuerdo con declaraciones de Johnston, respecto a los resultados del informe, señaló: la conducta de la OEA en relación con las elecciones de Bolivia en el 2019 ha dado lugar a una clara intervención política que se basó en estadísticas defectuosas y una tergiversización, incluso de sus propios hallazgos. Igualmente, Francisco Rodríguez de la Universidad Tulane en Luisiana indicó errores de procesamiento de datos en la auditoría de la OEA. Rodríguez, quien en julio del 2020 publicó con profesores de la Universidad de Pensilvania el trabajo sobre Bolivia, señalan fraude los cambios en los votos contados tardíamente. Agradeció los datos obtenidos por el diario The New York Times de las autoridades bolivianas que, según dijo, les permitieron detectar problemas de metodología en el informe de la OEA. Y si de cifras se habla, las cuales le dieron el triunfo a Evo Morales, hay que mencionar al politólogo Jack Williams, que insistió en sus hallazgos en un estudio en el que concluyó que es muy probable que Morales haya obtenido el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera vuelta. Este foro de la OEA, que fue avalado por la embajadora mexicana Luz Elena Baños y por el argentino Carlos Raimondi, quienes elogiaron que llegara la hora de la verdad sobre este tema y de una vez por todas se lo endosaran a Almagro las responsabilidades sobre su informe amañado sobre las elecciones en Bolivia. No hubo ningún fraude electoral en Bolivia, y eso queda claro también gracias a investigaciones elaboradas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina y el Center for Economic and Policy Research. A ellos se sumaron un estudio desarrollado por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y The New York Times, que tuvieron acceso a un trabajo de especialistas independientes, los cuales determinaron que el informe OEA no estuvo bien sustentado. Todas estas pesquisas se suman al trabajo de la Procuraduría Boliviana, que revisó y analizó 34.555 actas del proceso electoral durante 5 días en la ciudad de El Alto, del Departamento de La Paz, con la presencia de invitados internacionales. Solo 15 actas, que no representan ni el 0,004% de las boletas totales y que presentaron equivocaciones en la colocación de votos en frentes políticos erróneos, entre otras fallas leves subsanadas por el Tribunal Supremo Electoral y que tomaron los de la OEA para sustentar su equivocada tesis. Almagro, ya en cuenta regresiva, no tendrá cómo pagar la violencia desatada como consecuencia del informe de la OEA en Bolivia, que dejó 38 fallecidos, más de 300 heridos y 2.500 detenidos, y que además derivó en una crisis política con una presidenta nombrada de facto. En su cuenta de la red del Pajarito Azul, Evo Morales escribió que el mismo Almagro admitió su culpa al no asistir al foro en su propia casa. Los representantes de la OEA que debían responder por la falsa denuncia de fraude se esconden y niegan dar la cara ante 20 embajadores que buscan la verdad del golpe, dijo Morales.
que al tratar de escapar, Almagro y sus cómplices admiten su culpa. Resurge este análisis de unas elecciones irregulares para hacer justicia. Lo demanda el pueblo boliviano, cuyas víctimas del golpe de Estado aún recorren las carreteras en busca de los culpables y que se aplique el peso de la ley. Que la verdad brille al final de todo. Que Almagro pague su desatino con el mayor de todos los castigos. Salir por la puerta trasera de la OEA, lo que podría concretarse muy pronto, como el peor de todos los secretarios generales que hayan pasado por ahí. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.